Pues ya lo han visto. No hay ninguna razón para alarmarse por la fuga de gas de esta tarde. Apenas se han producido unos pocos casos de intoxicación y tan solo tres de extrema gravedad. Las autoridades han declarado que a pesar del fuerte olor en la zona, no hay ningún riesgo para la salud si no se permanece demasiado tiempo en el lugar. Además, la rápida actuación... Así ven el mundo los que no tienen buena información. ¿Y tú? Informativos Telecinco. La información para quien la quiere conocer.